moldes de este bolso vamos a estar haciendo. Para la parte trasera vamos a estar haciendo un rectángulo de 20 centímetros de ancho por 36,5 de alto. Cuando tengamos el rectángulo, doblamos así por mitad y aquí en la parte de arriba vamos a marcar desde el doblez para allá, vamos a hacer una marca de 8 centímetros. ¿Sí? Vamos a tener esa marquita ahí y nos vamos a ayudar con algo circular que mida 16 centímetros de ancho. Vamos a colocar abajo así para darle la forma circular en la punta, así marcamos. Y ahora de este punto acá donde recién termina la semicurva que dimos, vamos a pasar una línea recta uniendo acá estos 8 centímetros con donde termina esta línea, esta curva, ¿sí? Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Colocamos y vamos a hacer nuestra semicurva. Y nos va a quedar así, de esta manera. Cuando ya tengamos nuestro patrón de esta manera, doblamos, recortamos y nos va a quedar así, que viene siendo la base trasera de nuestro bolso, que viene siendo esta base. De esta base trasera vamos a cortar uno en lona o el material que ustedes vayan a utilizar, yo utilicé lona para hacerlo, y una en forro. Entonces, para hacer esta parte delantera vamos a ocupar un rectángulo de 20 centímetros de ancho por 33 de alto. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que con el trasero. Vamos a marcar en la parte de arriba, vamos a hacer una marca a 8 centímetros. Acá en la parte de abajo vamos a estar utilizando el mismo círculo. Y vamos a hacer acá esto y volvemos a hacer una unión de puntos desde los 8 centímetros hasta donde me empieza o termina el círculo, la curva, sí, así. Y aquí vuelvo y coloco esto. Y este vendría siendo el delantero, pero sucede algo con el delantero. Cuando ustedes tengan esto así, de esta manera, lo van a recortar así de esta manera lo van a recortar y acá en la mitad van a hacer un piquete y aquí van a hacer otro piquete. De este molde, así tal cual como ustedes lo están viendo, van a sacar uno en forro, solamente en forro. Van a doblar por mitad. Van a hacer coincidir piquete con piquete para que quede totalmente recto, así. Y ahí van a pasar la tijera. Para que quede en dos piezas. Es decir, el delantero se divide en delantero superior y delantero inferior. Del delantero superior y del delantero inferior van a cortar uno en forro y uno en lona o en el material principal que utilicen,
uno en material principal y uno en forro. Es para que les quede así, de esta manera. ¿Sí? Está totalmente forrado, tiene aquí un bolsillo que va totalmente aparte a lo que va adentro del bolso. Esto que ustedes están viendo aquí, estas marquillitas, son dos rectángulos. Van a hacer el molde, un rectángulo para hacer esta marquillita que está aquí. La marquillita, el fuellecito de la cremallera. Van a cortar un cuadrado de 4 por 4 centímetros y van a cortar dos en forro y para este fuelle que está aquí van a hacer un rectángulo de 51,5 centímetros, 51,5 por 5 centímetros y vendría siendo este fuelle. Para este fuelle van a cortar uno en material principal y uno en forro. Ahora, esta base de fuelle, que es esta que está aquí, van a estar utilizando un rectángulo de 39,5 por 10 de ancho. De esta base van a cortar uno en material principal y uno en lona. Para el siguiente molde, que es de esta cargadera, vamos a estar utilizando un rectángulo de 62 por 8 centímetros. Dos en material y uno en jumbolón, que es este material, ¿sí? Uno en este material y dos en material principal, 62 por 8. Ahora, para esta piecita que está aquí, es un cuadrado de 7 por 7 centímetros, doblan por mitad y queda el triángulo. De este triángulo, que viene siendo este, van a utilizar uno en material principal. Ahora solamente nos queda este fuelle, que es el que está aquí encima. Para este fuelle vamos a estar utilizando un rectángulo de 21,5 centímetros de alto por 48 centímetros de ancho. Por la parte del doblez van a hacer una marca de 5 centímetros, 5 centímetros. Y por la parte del doblez para afuera una marca de 4,5 centímetros. 5 centímetros hasta acá y 4,5 acá. Aquí vamos a hacer una marca de 5,5 centímetros. Desde este extremo para adentro de 5,5 centímetros. Y vamos a trazar una línea recta desde esta punta hasta esta marca de 4,5. Vamos a hacer una línea recta. Cuando tengan esto así, van a hacer lo siguiente. Aquí bajamos 5 centímetros, vamos a bajar nuevamente. Vamos a hacer una marca aquí de 5 centímetros y vamos a trazar una línea para tener una base de medida. Cuando tengan ustedes esto así, van a agarrar su base delantera, van a doblarla por mitad y van a colocarla así, haciendo coincidir orilla con orilla, así de esta manera, ¿sí? Así. Van a hacer esto y van a pasar así
para ustedes tener esta curva. Retiran y van a hacer una línea de unión desde el punto que hicieron acá de los 5,5 centímetros, que entramos 5,5 hasta acá. Van a hacer coincidir esa curva con esto, así. Y cuando tengan esto así, de esta manera, van a hacer una marca sobre esta línea que está aquí de unión, que es morada. Van a hacer una medida de 4,5 centímetros. Y van a hacer una línea de unión. Cuando ustedes tengan el molde así, de esta manera, recortan y les va a quedar así. De este molde van a cortar uno en material principal y uno en forro. El forro les recomiendo que sea un poquito más alto. De resto lo mismo, pero sí un poquito más alto para que les sea más cómodo a la hora de elaborar el bolso. Entonces, estos son todos los moldes para este bolso. Ya podemos elaborarlo. Para elaborar este proyecto vamos a estar utilizando cremallera, en mi caso es número 6, sliders o cabecitas número 3, una hebilla tic tac, riata y ribete en combinación. Lo primero que vamos a hacer es, a 15 centímetros de cremallera vamos a estar uniendo los fuelles y forro de fuelles, y le vamos a poner la cabecita, carrito o slider a la cremallera antes de estar haciendo unión en costuras. Ahora tomamos el delantero, la base inferior y la base superior. Vamos a hacer marcas en el centro y vamos a estar haciendo unión de la cremallera a la base inferior y superior, haciendo coincidir las partes medias. Es decir, los piquetes de la cremallera deben coincidir con la parte superior e inferior. En este momento también se puede hacer la unión del forro de ambas partes. Si ustedes no están muy prácticas, lo pueden hacer por separado. Ahora vamos a estar haciendo un sobrepisado sobre ambas uniones de costura. Ahora vamos a hacer unión de cremallera al fuelle superior. Vamos a estar haciendo marcas por cada una de sus mitades,
tanto del fuelle como de la cremallera. Y vamos a estar uniendo cremallera al fuelle y también el forro. Esta parte del forro la pueden hacer por separado o sobre una misma costura. Luego de que hayamos unido cremallera, fuelle y forro, hacemos un sobrepisado. Ahora vamos a estar haciendo unión del fuelle inferior al fuelle superior por la parte de la cremallera. De igual manera, hacemos marcas por mitades para podernos guiar y que nos quede pareja la costura. Luego de que hayamos unido fuelle inferior al superior, de igual manera que las veces anteriores, vamos a sobrepisar. Ahora vamos a hacer unión de forro a la base frontal. Vamos a anteponer el forro. Yo lo corté rectangularmente para que se me haga más fácil a la hora de hacer unión de forros. Ustedes, si gustan, lo hacen tal cual o lo hacen igual que el molde. A mí me gusta trabajar holgadamente, entonces siempre el forro
en la medida que se pueda. Me gusta cortarlo más grande y así tener más agilidad a la hora de trabajar. Vamos a unir con una costura recta los laterales de la cargadera, introducimos la espuma jumbolón y ribeteamos todo el alrededor de nuestra cargadera. Tomen en cuenta que el jumbolón, para que sea más ágil a la hora de trabajar, deben introducirlo más o menos hasta 10 centímetros, 12 centímetros antes de terminar la cargadera, para que al momento de colocar la cinta riata no se les dificulte, no se les pegue la máquina a la hora de pasar la costura. Ahora tomamos la parte trasera. Hacemos división con piquetes en los centros y vamos a estar colocando la cinta riata del triangulito en una de sus partes inferiores para el lado que ustedes deseen lo colocan, sea para el lado derecho o para el lado izquierdo, para el lado que ustedes gusten. En toda la curva lo fijan. Fijan la cargadera y reservan. Ahora vamos a estar haciendo unión del delantero con el fuelle, siempre tomando en cuenta los piquetes a la hora de unir. El fuelle delantero es esta parte que es lisa, no la parte alta. Van a hacer unión de piquetes medios y luego van a pasar una costura recta alrededor para así poderlo unir. Ahora tomamos la parte trasera y vamos a estar uniendo la cargadera a la parte superior de nuestra base trasera. Debe quedar así, el frente para arriba. Y vamos a respetar la curva que tiene la parte del bolso en la parte superior, haciendo costura, respetando esa curva. Ahora vamos a hacer unión de la base trasera al fuelle, a lo que ya tenemos armado de bolso, siempre tomando en cuenta que debemos hacer uniones entre piquetes para que así el bolso nos quede parejo, no nos vaya a quedar torcido. La base trasera la vamos a colocar, si ustedes gustan, la pueden colocar sin forro, así como yo estoy haciendo. Si ustedes gustan, la pueden colocar directamente con el forro y luego al final hacer tapar costuras con ribete. Yo lo estoy haciendo de esta manera para voltear y que así me quede la costura tapada con el mismo forro.
Y esta abertura la vamos a sellar a mano con una costurita con aguja e hilo del mismo color. Si ustedes gustan, también pueden hacer enfrentados el forro con la base y luego tapar esa costura con sesgo bies o con ribete. Y lo último que nos queda es voltear nuestro bolso y hacer las uniones de las hebillas. Este ha sido el proyecto, espero que les haya gustado. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y compartir. Aquí te voy a dejar más videos que puedes mirar y seguir haciendo cosas muy bonitas que puedes elaborar fácilmente desde la comodidad de tu casa. ¡Chao!